Como algunos sabréis, las 3 de la madrugada es llamada por los entusiastas de lo paranormal la hora muerta o la hora maldita. Y es que se considera que durante esos 60 minutos, los entes malignos y los espíritus se vuelven más activos. Curiosamente, estos vídeos que comentaremos a continuación ocurrieron todos a esa justa hora. Y son tan terroríficos que verlos a partir de las 3 de la madrugada puede hacer que no te ocurra nada bueno. Por eso, si decides verlo a esa hora, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Ahora, acomódate y te reto a que dejes tu like en el vídeo y que te quedes hasta el final de este, si es que te atreves. Un famoso youtuber llamado Shark decidió venir a un lugar que al parecer está embrujado después de que uno de sus amigos tuviera un encontronazo con una entidad en esa misma área. Por este motivo, el chico quería ver con sus propios ojos a esa entidad o recoger cualquier evidencia de actividad paranormal que pudiera ver. El grupo de amigos se encuentra muy cerca del patio delantero de esta propiedad, cuando de repente la cámara registra una figura justo en ese área. En ese momento, los chicos discuten si se trata de un objeto inanimado o de si en realidad es alguien de pie en medio del jardín. Segundos después, la figura se mueve, comprobando de esta manera que puede tratarse de una persona. Si se tratara de algún personal de mantenimiento o de algún guardia de seguridad, tal vez esta persona llevaría consigo una linterna. Y también se estaría preguntando quiénes eran esos chicos que lo estaban observando a lo lejos en lugar de quedarse allí parado inmóvil. Momentos después, los chicos deciden acercarse y es en ese momento cuando la figura parece desaparecer en la oscuridad. Aunque los chicos buscan en el lugar por donde vieron a esta figura por última vez, no lograron encontrar ningún rastro de ella. Uno de los chicos incluso dice que se trata de una chica. Sin embargo, en la imagen no se logra ver que la figura tenga el cabello largo o tenga alguna característica femenina. Minutos después, los chicos logran ver de nuevo a la figura en el lugar de donde ellos se encontraban en el principio. Probablemente, esto se trata de un evento paranormal o más específicamente del avistamiento de una niña fantasma a las 3 de la madrugada. Esta figura fantasmal no parece más alta que la barandilla de la escalera que está a su lado. Además, existe otro aspecto muy escalofriante en este vídeo que probablemente es fácil pasar por alto. Poco antes de que los chicos vean la figura, una de las ventanas de la casa está completamente encendida y en el momento en que ven a la entidad, la luz en la ventana se apaga inmediatamente. Por este motivo, y quizá después de todo, sí que se trate de un evento paranormal completamente real. Son las 3 de la madrugada cuando un grupo de amigos deciden pasar por un camino que está aparentemente embrujado. Uno de los amigos se baja y decide ir a pie, mientras que los otros deciden grabarlo desde el coche. Unos cuantos minutos después, el conductor apaga y prende las luces de nuevo con el fin de ver si algo espeluznante ocurre. Cuando las luces se encienden, el amigo que iba caminando se tira al suelo como si estuviera siendo poseído. Ante este comportamiento, los otros chicos corren a auxiliarlo. Y según los comentarios del vídeo, este hombre les dice en hindú a sus amigos: "Sentí que algo me tomaba de la pierna. ¿Por qué me trajeron aquí?". Aunque el hombre no derrama lágrimas del susto, sí que se ve demasiado agitado por la situación que está viviendo, por lo que la forma de catalogar este evento aún no está clara. Este vídeo comienza con unos chicos diciendo a la cámara que planean visitar una casa embrujada, la cual está cerca de su casa. También agregan que nadie ha estado allí durante los últimos 4 o 5 años. El chico que habla es un youtuber llamado Chippy Watson, quien decide explorar una casa abandonada a las 3 de la madrugada. Pero lo que él nunca se imaginaba es que este vídeo, tanto él como sus amigos lo recordarán para siempre. Pues las cosas no salieron tan bien como ellos pensaban. Primero encuentran un pequeño cuarto que les da bastantes escalofríos, por lo que inmediatamente cierran la puerta, ya que al parecer un fantasma está cerca, o al menos esto es lo que ellos piensan. En ese momento, la cámara registra una luz parecida a un orbe entrando en esa habitación cuando los chicos cierran la puerta. La toma es un poco espeluznante. Seguidamente los chicos se dirigen al ático, pero no logran explorar bien este área, pues notan que el suelo es demasiado inestable y no desean caerse al suelo, mucho menos a las 3 de la madrugada.
En esta parte del vídeo no parece que haya nada inusual o ni siquiera espeluznante. Más tarde, encuentran más evidencia extraña de lo que pareciera ser actividad paranormal en el sótano de la casa. Cuando entran en este área, los chicos ven pisadas en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando en círculos y pateando las paredes. Esto podría tener varias explicaciones, quizá sea un espíritu poltergeist o algunos chicos que ingresaron en el lugar e hicieron todo esto. Una vez que los chicos suben hacia la misma área en donde habían estado en un principio, encuentran que la puerta que habían asegurado antes ahora estaba abierta. Inmediatamente piensan que un fantasma fue el culpable de esto, pero por otro lado, también puede tratarse de que simplemente la puerta esté defectuosa, algo que suele ser bastante normal en casas abandonadas como estas. También es cierto que fue en este mismo área donde los chicos sintieron una presencia incómoda en la habitación detrás de esta puerta. En ese mismo instante, los chicos se dan el susto de sus vidas cuando empiezan a escuchar unos toques en la puerta. Uno de ellos le pide a un amigo que se acerque para que la cámara logre captar el sonido. En la grabación se pueden escuchar unos toques suaves del otro lado de la puerta, y por las imágenes es evidente que ninguno de los chicos que está allí es el responsable de estos ruidos. Incluso cuando los chicos están aún más alejados, también se pueden escuchar dos toques más. ¿Quién sabe qué hubieran visto estos chicos si se hubieran atrevido a mirar dentro de esta habitación una última vez? Un canal de YouTube llamado Proper Life se atreve a asumir un reto de 24 horas dentro de uno de los más embrujados y espeluznantes hoteles de los Estados Unidos, el cual fue construido en 1910, el Hotel Stoikars. Este fue uno de los primeros hospedajes que existió en Fort Worth, Texas. Desde ese momento, se han reportado muchas apariciones de cuerpo completo pertenecientes a varias épocas y que aún dicen que merodean por el viejo edificio. El equipo de Proper Life espera poder recolectar evidencias de dichas apariciones, así que los investigadores deciden explorar el hotel a las 3 de la madrugada, con el obvio fin de captar cualquier prueba que demuestre que el lugar en realidad está embrujado. And heard a strange noise in the middle of the room. What the f*** was that? What? Look at the mirror. What the f***? Oh my God. Ryan pronto descubre algunas notas escritas a mano dejadas allí por otros investigadores paranormales, y a medida que lee estas notas en voz alta, los relatos parecen inspirar algo de actividad poltergeist. El espejo dentro de una de las habitaciones empieza a moverse solo. Aunque los objetos en las habitaciones contiguas no se mueven en lo absoluto, incluso teniendo un ventilador de techo que gira a toda velocidad. Aún así, este espejo, que es mucho más pesado que los objetos en la habitación de al lado, se mueve solo, por lo que los investigadores están convencidos de que se trata de algo paranormal. Segundos después, ingresan en la habitación con el espejo y comprueban que el ventilador de techo de ese área está apagado, así que no encuentran nada que pudiera haber movido ese espejo. Además de esto, la cámara de Zack continuamente sigue saliéndose de foco, como si de alguna manera alguna entidad estuviera enfrente de él dentro de esta habitación. Este fallo sigue ocurriendo durante un largo tiempo, a pesar de que la fuente de luz es buena, por lo que esto también fue considerado como un evento paranormal por el equipo de investigadores. Es extraño que la cámara solamente fallara alrededor de Zack y cada vez que él entraba a una habitación donde veían que se movía algún objeto por sí solo. Quizá un espíritu se sintió atraído hacia él, y mientras esto pasa, más objetos se seguían moviendo alrededor de ellos. This room's really creepy. Like, you get the chill in here? Like, you feel that? Look at that hat on the wall. Like, I just. Did you hear that? Yeah. Is that not you? El equipo decidió separarse para abarcar más terreno, y cuando se reunieron para compartir sus experiencias, las cámaras seguían captando más actividad poltergeist. En ese momento se escucha un golpe fuerte y ninguno de ellos pudo haber sido, pues todos estaban reunidos en la sala de estar, uno al lado del otro. Todas estas imágenes confirman, según ellos, que el Hotel Stoikars es un lugar aterrador y posiblemente está muy embrujado.
Quiero que sepas que estoy haciendo directo todos los días y que puedes encontrarme buscando en la otra plataforma el nombre de usuario que estás viendo en la pantalla. Un canal de vídeo paranormales en YouTube llamado Explore with Hash deciden ir a cazar fantasmas después de que sus suscriptores les pidieran que hicieran más exploraciones a las 3 de la madrugada. La primera vez que fueron a explorar, lograron captar unas extrañas luces. Sin embargo, en esta ocasión captan algo aún más extraño en vídeo. Durante los años 70, una mujer llamada Nan Dixon misteriosamente desapareció de los alrededores de esta zona campestre ubicada en Nevada. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores vieran unas luces de coche, y esto los preocupa, pues se sabe que los residentes no son muy amigables en esta zona, y por ello deciden salir de allí lo más rápido que pueden. Sin embargo, las luces desaparecen rápidamente, así que después de todo, quizá sí que se trató de un coche que simplemente estaba pasando por allí. Mientras los investigadores conducen al lado de la casa donde se dice que el espíritu de Nan Dixon reside, los hombres ven lo que parece un orbe negra enfrente de la casa. Por otro lado, también puede tratarse simplemente de algo que está en su parabrisa, pues no se puede pensar en que sea otra cosa más que eso o un fantasma que se manifiesta a las 3 de la madrugada. La batería de algunas de sus cámaras parece agotarse después de haber visto esta extraña aparición. Además, otras dos extrañas luces son captadas en la cámara también. Estas luces tienen el aspecto de dos ojos separados bajo las vigas de la casa. Pronto, los dispositivos de energía electromagnética se empiezan a activar posiblemente por energía paranormal. A lo largo de su recorrido, ven otra inexplicable luz que está en el techo e incluso cuando van a explorar a otra casa, un par de luces como ojos también son captados en ese lugar. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber dejando tu like y escribiendo algo en la caja de comentarios con respecto a esta serie de videos.